Raquel Serrano y participo en la convocatoria Inicia Arte 2022 con un proyecto titulado Restaurar el Ver para la sala expositiva de Casa de Porras aquí en Granada. Este proyecto surge a raíz de un interés en general en mi obra por un análisis, un estudio de las estructuras de las imágenes y cómo se relacionan tanto con la realidad como con el espectador. Y todo a través de la gráfica. Todas mis obras parten desde la gráfica, analizando diferentes técnicas de materializar las imágenes, porque la gráfica es la que me permite trabajar con las imágenes de una forma mucho más tangible, para que la imagen se convierta en un objeto autónomo más que algo referencial de la realidad. Entonces, este proyecto, Restaurar el Ver, es una pieza instalativa creada con la técnica gráfica conocida como frotage. Se ha realizado con grafito sobre tela de loneta y una tarima de madera. Yo trabajo con el frotage como una manera de registrar, de escanear el espacio arquitectónico, como si fuese una manera de hacer una fotografía, pero mucho más física, una imagen que tiene mucho más, está mucho más en contacto con el espacio y también tiene mucho que ver mi cuerpo a la hora de registrar de forma manual el espacio. Entonces, lo que me interesaba a mí del frotage es que es una técnica que no solo registra la superficie estética de la superficie o del objeto a reproducir, sino que también registra el tamaño real. Es una obra a escala natural de lo que es el espacio. Se trata de un frotage del suelo, de la sala donde está expuesto, porque yo lo que quería crear, el objetivo principal con el proyecto era regenerar una imagen blanca, una imagen vacía de contenido, en cierto modo. El espectador entra y no ve nada más aparte del suelo que ya estaba en la sala. Es una imagen que tapa el suelo, pero a la vez lo da a ver. Y se crea una especie de trampantojo, y lo que pasa es que el espectador, yo invito a que entre y no pueda cruzar más allá de la sala, sino que vuelves a ver, de ahí el título de Restaurar el Ver, es volver a ver el espacio, pero desde un punto de vista diferente. Y sí que se puede recorrer a través de dos pasillos que se encuentran en los laterales, pero son unos pasillos incómodos, porque me gustaba esa idea de incomodar al espectador y que vea el espacio experimentándolo de una manera totalmente diferente. Entonces, el proyecto Inicia Arte sí que me ha permitido crear un proyecto más grande, porque sí que he trabajado anteriormente con frotage, pero es complicado encontrar un espacio donde poder registrar gran parte de él, además un espacio del patrimonio, y quería llevarme ese patrimonio a algo mucho más contemporáneo. Y la tarima sí que crea esa cosa de pieza, de que te subes pero no puedes subirte, y también la luz interactúa, es una pieza que invita a ver el espacio otra vez. Entonces, pues también es interesante cómo la luz entra en el espacio, que suele ser algo que no te fijas al principio, pero esta obra invita a fijarte en esos pequeños detalles.